Bueno, y ahora les contamos que en Guayaquil un hombre está desesperado por la situación crítica que vive su sobrino, quien tiene 2 años consumiendo la droga conocida como H. Él solicita que lo ayuden porque no tiene dinero para su tratamiento. Bueno, mientras que el joven adicto de apenas 21 años afirma que está dispuesto a cambiar su vida y por ello espera la asistencia del Ministerio de Salud o de alguna persona o alguna entidad que sea especializada en la recuperación para que lo puedan ayudar. Veamos la nota. Yo sí, bueno, quiero dejar esto, salir de esta vida que tengo. A veces quiero dejarlo, pero no puedo. Pedro está atrapado por un vicio que le quiebra la voluntad desde hace 2 años. Porque igual es mi sangre y me duele tanto verlo como andan acá. Eso, mire, como no tiene ropa, no tiene donde dormir. Su tío Leonidas cuenta que cuando llegó de su natal Jipijapa en Manabí, tenía 18 años y más de una oportunidad laboral. Lamentablemente trabajaba una semana, 15 días y ahí que no iba, así como le explicaba él. Que no quería ir, llegaba tarde, entonces por eso que siempre de los trabajos los despedía. Él tuvo bastante trabajo. Al ver que paulatinamente se quedó sin un piso económico, tampoco un sostén psicológico. Él se comprometió con una chica, pero en esa ya consumía, pero o sea, nadie sabía. Man. Ya se fue, vivió aquí con una chica hace como dos meses. Yo, ni los ceros se lo llevan a la casa, yo viví. Le abrió la puerta de su modesta casa en Lomas de la Florida. A un costo. Conmigo, porque incluso nos ha amenazado, que no va a hacer cosas, porque nosotros le damos la espalda, pero que a veces también, como digo, se porta mal, creo. La historia de este hombre de 21 años, sin embargo, tiene un antecedente que admite. Le dejó un cálculo en el corazón. Papá, cuando estaba mi hermana embarazada, la abandonó. Lo tuvo como a los 8 meses, entonces tomó mi hermana, y si no trajo a Guayaquil. Y ahí se consiguió otra pareja y se fue a vivir a Quevedo, y o sea, jamás se acordó de él, y ahí. Se creó con mi papá. Es un tío angustiado que solo busca sacarlo del abismo, pero su trabajo de limpieza en urbanizaciones privadas le impide llevarlo a una clínica. Todas las autoridades que se me están escuchando acá, que por favor, que, o sea, que vean mi caso y que por favor traten de ayudarme, o sea, con él, no sé, para me lee un centro de atención, rehabilitación, para que me lo ayuden a salir del caso de las drogas que él tiene. Asegura que está dispuesto a dejar de pedir dinero en la calle, aunque la H gobierne. Si es de que me ayude en un centro o encerrarme, ya. Para poder cambiar, salir del mundo de las drogas. Y la confianza se esfume en su familia. La droga hace matar, la droga hace violar, entonces es el temor mío. Informó Jorge Escobar.